Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué os traigo hoy? Hoy os traigo esta caja. ¿Y qué es esta caja? Bueno, esta es una caja que he pedido en la droguería Rossmann. Rossmann es una droguería alemana que ahora la tenéis también disponible en España. Está en Valencia y en la zona de Valencia. Todavía no está a la venta online, pero las que viváis por allí tenéis disposición a esta droguería. Una droguería que está muy bien, tiene muchos productos, tiene marca propia. Y luego tiene también una marca que se llama Isana. Y luego tiene muchos productos de cosmética natural y muchos productos de bios, o sea, de alimentación bio. Y ya sabéis que en Alemania, en alimentación bio, están muy adelantados y además tienen muy, muy buenos precios. Así que ya sabéis, cuando pongan a enseguida van a poner a la venta también online, y cuando lo pongan a la cuando se pueda comprar online, yo os aviso. Bien, esta es la caja que ha llegado. Viene así, esta droguería de vez en cuando saca diferentes cajas, de caja sorpresa. Hace poco sacó una que era la de Belle Hypoallergenic y ahora ha sacado esta, que es de Catrice. Y me imagino que van a sacar una de Essence, porque si veis también pone Essence en la caja. Y tiene pinta como que van a sacar también una caja especial de Essence. Bueno, vamos a ver qué trae. Como no le he abierto, no sé los productos que lleva. Yo os pondré cuando luego vaya a editar, busco los productos, los precios y os los pongo en pantalla, ¿vale? Y vamos a ver, tetería. Ostras, mirad, viene con tarjetitas. Igual esto os puedo decir los precios. No vienen los precios. No, viene un poco de información de los productos, que ya veis que lista por este lado y este otro lado. Con lo que tiene pinta que va a llevar un montón de productos. Y sí, mira, así se ve la caja. Y vamos a ver qué aparece por aquí. El primer producto es este de Catrice, que es el Catrice Iron Stern, que es un endurecedor para las uñas. Es el tamaño original, son todos tamaños originales, importante. Bien, nos dice que hace que las uñas sean un 90% más duras, o sea, que las endurece las uñas un 90%. Guay. Muy bien, el siguiente producto, a ver si hay otros. Hay aquí dos esmaltes de uñas, ya sacó todos los esmaltes. ¡Hay más! Tres esmaltes de uñas. Bueno, os los voy a sacar por separado, por si acaso tienen diferentes precios, ¿vale? Primero este, de la línea Icon Nails. Y este es el tono. A ver si lo veo aquí. Con la lupa, ya sabéis, mi amiga la lupa. Nos dice que tiene una duración de 7 días y es el número 74, el Pink Flowers di Brave. Este que es muy bonito, ¿eh? Empecé un color bonito para el veranito. Es un rosa, pero que luego tiene un subfondo como morado. Muy bonito. Luego ha venido este, que es un color como nácar. También es de la misma línea, de Icon Lines. Y este es el tono 72, que es el With the Shell Now, que es un tono nacarado, así, blanquito nacarado. Y otro, aquí, que este ya es de otra línea, este es de la línea More Tan Nude, Night Police. Este dice que es para todo tipo de pieles, que ya ves tú, ¿eh? Foral Skin Tones, o sea, para todo tipo de piel, y lo pone en un esmalte de uñas. Este es el tono 4, el Shimmer Pink Swear. Y es este, que también es bonito. Me parecen bonitos los tres. Entonces os pondré los precios, como os digo. Siguiente producto, a ver qué veo por aquí. Parece que esmaltes, no hay más. No, bueno, ya está bien, tres esmaltes de uñas y el endurecedor está bien. Luego aquí hay unas pestañas magnéticas, que son con volumen, efecto volumen, y nos dice que son de fácil aplicación. Y si veis, no es la pestaña entera, son las dos, las de abajo, espérate, son las dos el mismo modelo, sí.
Son dos pares de pestañas, el mismo modelo. Y atrás vienen las instrucciones de cómo aplicarlas, cómo ponerlas. Y a ver si un día me atrevo. A ver si un día me pongo y me coloco unas pestañas postizas. El siguiente producto que contiene es esta de la marca Catrice. Bueno, todos de la marca Catrice. Y este es de la línea Clean ID, la Hydro BB Cream, que nos dice que tiene un 99% de ingredientes naturales y que es vegana. Y son 30 mililitros. Vamos a ver, es esta. Que de esta línea me he comprado un par de cosas y os quiero enseñar. Mirad el tono. Un poco clarita para mí. Pero es bonita, tiene un... A ver... Para mí es flojita, demasiado clara para mí. No tiene aroma y guay, también tamaño original de 30 mililitros, que para mí no me sirve, pero para alguien le servirá. Si no muere, a ver, si no muere antes, no, ay. El siguiente producto, vamos a ver, que aquí hay un montón de cosas. Este, vamos a ver, y este es de Catrice, el Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen. Un eyeliner, ¡ah! ¡Ostras! Y mirar, ¡qué punta de fieltro más fina! ¡Qué barbaridad! Ni elleco, ni nada de nada. Mirar qué fina, qué pasada. O sea, mirar qué barbaridad, ¿eh? Pero es que ahora me he hecho... Pero es que te puedes hacer líneas súper finitas. No sé si es resistente al agua, a ver si pone algo. Que tiene un aplicador preciso, que es de larga duración. Que es de larga duración, pero no pone que sea resistente al agua, así que bueno. Siguiente producto, una máscara de pestañas, yo creo que es esto, ¿no? Sí, la Volumen Máscara, iconista, Volumen Máscara. Ay, mira, me la voy a aplicar, que no me da máscara de pestañas. Nos dice que da un 180% más de volumen. Mira el cepillo. Y a ver... A ver, voy a coger aquí que tenga un mini espejito y así os voy diciendo, que me parece que lo veo mejor así. Pues así de primeras, pues no está mal, aunque creo que las apelotona un poco. Pero no, a ver, se aplica bastante bien. Aunque sí, hay que tener cuidado que no se apelotonen, ¿eh? He de decir. A ver. Está bien, pero no es de las que más me gusta. No, o sea, se nota mucho, pero porque tengo las pestañas muy largas. Pero qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Qué diferencia? El llevar las pestañas maquilladas, no. Es una barbaridad. Se apelotonan un poco, ¿eh? Un poco, sí. Sí, así de primeras, pues sí, está bien. Pero no sé yo si es una máscara que yo recomendaría. Pero bueno, oye, muy bien. Ahora ya la he estrenado, la voy a tener que usar. Oye, mirad qué pasada. Si no se seca, ya sabéis. Siguiente, vamos a ver, un colorete de la marca Catrice. Claro, está de la línea Blush Box, que es Water más Sweet Proof. Es el tamaño original de 6 gramos. Y es este. Qué guay, porque de esta línea no tenía ni... O sea, de estos coloretes creo que no tengo ninguno. Es decir, un rosita. A ver... Puede ser bonito. Bastante cremoso. Sí, un tono así como melocotón. Es bonito. Superwoman Chubby. Guay.
Oye, la verdad que estas cajas están muy bien. Os pongo en el precio de la caja, creo que es de 29,99 o 25,99, no lo sé ahora mismo. Pero vaya, os lo pongo en la pesta, en edición también. Siguiente producto, este es el Volumizing Lip Balm. O sea, un bálsamo labial voluminizador. ¡Holo! A ver. ¡Ah! No, se ve muy rojo. Pero luego no es muy rojo, da justo un poquitín de tono. Ah, pues guay. Para dar justo un poquitín de tono y de volumen, pues muy bien. Este me gusta. Siguiente, siguiente. ¡Hola! ¡Qué de cosas todavía! A ver, dos sombras. Que son dos sombras. Sí, no, individuales. Una es la 240, que es esta. Vamos a ver. Que es un teja. Un caldera. A ver, vamos a ver dónde me doy. Aquí. ¡Ay, oh, muy bonito! Mirad qué pasada, qué bien pigmenta. Muy bonito, ¿eh? Pigmenta muy bien. Jolín, pues estas me van a gustar, ¿eh? Me parecen una pasada. Y esta otra es mate. Y esta es la 04. A ver. Que pigmenta mucho menos, pero ya sabéis que normalmente las brillantes pigmentan más. Esta ya veis aquí. Mira. Bien, me gusta mucho esta, la caldera. Siguiente, un labial que tiene un packaging muy guay, de estos que me gustan, bueno, no con imán, no, pero me gusta el packaging muy discretito. Y este es un labial mate, nos dice Ultimate Matte en el número 100. ¡Ay! Muy bonito el tono, jo. A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Oh, mamá! Qué bonito es, ¿eh? Me gusta mucho. No sé si lo utilizaré porque yo no me veo mucho con estos tonos. Luego es probar, pero así de primeras no me veo yo con esos tonos. Siguiente, bien, así todo como con un poco de polvo, pero es de los papelitos. Oye, y estas cajas me parecen una barbaridad. Me parece que están muy, muy bien. La cantidad de productos que lleva. Y otro labial. Y este es Catrice, a ver si viene de qué línea es. Es en el tono 020, el Must Flutter Petal Pink. Vamos. ¡Ay! Aquí. A un rosita clarito. A ver. Muy bonito. Y este es con brillo. Muy bonito todo, ¿no? Sí. Más cosas aquí. ¡Hala! Una paleta. ¡Hay dos paletas! Una de ellas es esta, que es la paleta de correctores y es la All Round Color Correction Palette. Tienen cinco correctores diferentes. Aquí atrás, en la parte de atrás, te pone para qué es cada corrector. Y guay. No lo he probado nunca. Son correctores así en crema. El verde para las rojeces. Bueno, sin más. Bien, correctores. Más cositas, solo todavía lo que hay. Aquí hay el Catrice Hand Spray. Ah, un desinfectante de manos de Catrice. Pues bien, oye. Bien, un desinfectante de manos y de este tamaño está bien. Para llevar en el bolso y así, ¿qué cantidad lleva? De 50 mililitros. Pues para llevar en el bolso me parece guay. Que lleve uno. Más cosas, que he sacado tres, pero también muchas más. Fua, fua, fua. Aquí, este, uno que viene abierto. Ah, abierto, pero no se ha estropeado. Bien. Y esta es la Instant Glow Super Proof.
Instant Glow Super Proof, ¿qué es esto? ¿Una sombra en barra o qué es? Ah, no, es un High Performance Waterproof. Ah, o sea que es iluminador, sirve como iluminador, sirve como sombra. Y a ver. Aquí. Es ahí, sirve como iluminador y como sombra, se supone. Pero es muy cremoso, no sé luego cuando se seque. Muy, muy cremoso. Pero qué pasada. ¿Cuántos productos llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 productos. Y todavía quedan más. Un delineador labial. En el tono 200. No, 0,30, jolín. En el tono 0,30, Az Addicted. No. En el 0,30. Y es este tono, vamos a ver. Muy bonito. Es este. Que va muy bien con los con este labial. Con este labial va muy bien. Con este. O sea, este con este. Mirad, este y este. Guay. Muy bien, que se puedan aprovechar los dos productos juntos, me parece guay. Más cosas. Un lápiz para las cejas con su cepillito. Que estos lápices son de estos lápices retráctiles. A ver. Así. Y a ver, vamos a ver. Bastante. Es bastante blandito. Y mirad el tono. Guay, esto está bien. Muy finito, muy finito. Tiene una. Tiene pinta de muy delicada la punta. Aquí hay más. ¡Hola! ¡Hola! Que quedan 1, 2, 3 cosas más. Y va a haber una paleta más. Ah, no. Bien, otro producto más es este, que es el Velvet Matte Lip Cream. Oye, qué guay. Y este es en el tono 0,80. Vamos a ver. Pero qué barbaridad, por Dios. Es este. Este. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué se está bien? A ver cómo se queda, todavía está húmedo. A ver cuando seque. A ver cuando seque, ¿qué tal es? Siguiente de la línea Clean y de el Mineral Bronzer SPF, que nos dice que tiene un 80% de ingredientes naturales y tiene protección solar del 15%. Son 7 gramos, es el tamaño original. Y nos dice que tiene una textura de maquillaje templado, sería como medio caliente, que es libre de talcos, que es vegano, eso que tiene 15 de protección solar y es este. Mire, sin espejito, me parece una pasada, ¿eh? Que venga todos los productos, tanto producto en tamaño original. Vamos a ver aquí. Ay. ¿Que no? Al final del vídeo os pondré el total de cuánto ha costado la caja y cuánto el valor de todos los productos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego os voy a dejar también aquí, os voy a dejar también aquí os lo dejo. El vídeo de la caja de Belle y Paul Ergenic, la caja que hay un producto que me encanta, por cierto. Y en esa caja, para que veáis un producto que me gusta mucho y que también era una caja sorpresa de Rossmann. Y el por último, pero no menos importante, es esta paleta de Catrice, que es la Crystallizer, que es Rose Quartz Eyeshadow Palette. Son 13 gramos.
Y mirar. Me recuerda un poco a una de ¿qué marca? Ah, que no me viene ahora. Una que se llama Marocan de Fenty. Me recuerda la forma a esa y los colores también un poco. Y a ver este morado, qué bonito el morado. A ver, de esta he leído que estas dos. A ver, espera un segundín. Nada, que se iba la mi niña, le he dado dos besos. Y nada, me echo ahí, aprovecho y me echo unos swatches. Y mirar cómo pigmenta. Estos colores. Me parece que pigmenta muy bien. O sea, había leído reseñas que no eran muy buenas, ¿eh? Pero la verdad que me parece que pigmentan muy bien. Mira el morado. Qué bonito. Me gusta la paletita. Así que nada, ya me diréis qué opináis de esta cajita. Me parece a mí que por este precio tienes un poquito de todo. Me parece que está muy bien. Bueno, eso, la paleta de correctores, la paleta de sombras, las dos sombras individuales, labiales, el desinfectante de manos, uñas postizas, más labiales, el voluminizador, el bronceador, la máscara. Colorete, es que tienes de todo un poco. Así que nada, ya me diréis si os ha gustado la caja. Espero que estéis muy bien. La caja ya está vacía, como podéis ver. Y nada, espero que estéis muy bien, que hayáis disfrutado del vídeo. Suscribirse, suscribirse y compartir para llegar a más gente y que más gente vea estos vídeos y vea este montón de posibilidades que hay en el mundo, ¿vale? Un besazo muy gordo, estaros muy bien y gracias. Agur y... chao.